Un día con el padre Marcos Galvis, aquí estamos con Arturo, con la mamá de Arturo, el papá de Arturo. Vamos camino a México. Iniciamos nuestra peregrinación. Estamos en el aeropuerto de Los Ángeles y ahorita nos vamos caminando hasta la sala donde vamos a tomar el avión para iniciar nuestro recorrido a esta peregrinación. En este video, durante estos días, usted va a observar lo que es la peregrinación con diferentes personas que nos van acompañando. Vamos llegando a la sala, vamos a ver a quién nos encontramos. De diferentes partes del mundo, vamos a México. Por allá pedimos a todos los mexicanos que oren por nosotros porque le vamos a pedir a la Virgencita. Me decían las personas, Padre, ore de manera especial por los indocumentados, por las personas que todavía no tienen documento, por los enfermos, por los ancianos, por los niños. Bueno, vamos a elevar nuestras plegarias a la Santísima Virgen María por cada uno de nosotros. Un día con el Padre Marcos Galvis. Bienvenidos a estos videos que vamos a tener durante estos días. La peregrinación. Allá nos vamos a encontrar con mi papá y con Benjamín, que nos va a ayudar en la edición de los videos. Bienvenidos todos. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, aquí nos encontramos. ¿Cómo se llama usted? Imelda Lázaro. Imelda, preparada ya. Nos encontramos a una peregrina en el Sí. aeropuerto de Los Ángeles. ¿Cómo se siente? Así es. Bendecida, Padre. Y más de saber que podemos acompañarnos de usted, que es un sacerdote que nos ha enseñado tanto de lo que es la palabra de Dios. Y estamos felices, mi hija y yo. Ah, con su hija. Aquí tenemos a la hija. Un saludo a la hija. Jennifer. Jennifer se llama. Y aquí hay otros peregrinos también. Sí. Vengan, vengan a saludarlos. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Aquí otros peregrinos. ¿Otro peregrino? Sí. Bienvenidos. ¿De dónde son ustedes? Venimos del Valle de San Fernando. ¿Del Valle de San Fernando? ¿Usted se Sí. llama cómo? Dolores. Dolores. Cortés. Ajá. Dolores Cortés. ¿Y usted? Francisco Cortés. ¿Cómo se sienten? Ah, muy Bendecidos, bendecido, padre. Padre. ¿Trajeron Sí. toda la maleta? Toda la Sí, maleta, miren. sí. ¿Y la Biblia la trajeron? Claro, También, pues claro, era lo mero sí. bueno, padre. Bueno, ya vamos a México, estamos aquí en el aeropuerto y ahorita vamos a iniciar nuestro recorrido. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias a usted por Gracias por invitarme. acompañarnos. Gracias por organizar estas peregrinaciones. Sí. Con mucho gusto. Bueno, y Son muy también bonitas. gracias a Doris que ha servido bastante, ¿verdad? Y nos ha Sí, apoyado mucho. cómo no, padre. Bienvenido, Con bienvenido. ustedes, gracias. Bueno, aquí estoy con otra peregrina. ¿Usted cómo se llama? Isabel. Isabel, ¿es de aquí, de Los Ángeles? Sí. Bueno, ¿cuáles son sus expectativas de la peregrinación? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se prepara? Bueno, estoy muy feliz. Es la primera vez que voy, pero estoy muy feliz de ir. Y no sé, bien. ¿Alguna intención particular que lleve usted para allá, para la peregrinación? Quiero ir a ver a la Virgencita ¿Quiere ver la y Virgencita? sí, y ¿No ha ido, rezar. no ha ido para allá? No, nunca. Ah, No, bueno. nunca. Entonces estoy bien feliz. Sí. Gracias a Dios, me alegra, me alegra. Bueno, Sí. bienvenida. Gracias. Hola, Vale. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, bendecida, gracias a Dios. ¿Cómo se siente? ¿Ustedes ya han ido a las peregrinaciones? ¿Cómo ¿A están? todas? Esta es nuestra tercera. Sí, la tercera peregrinación de Sí. aquí de Los Ángeles. De aquí de Los Ángeles, sí. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se preparan? Feliz, contentos, bendecidos, porque vamos a ir a visitar a nuestra madre María Guadalupe en México. Es una gran bendición. A la Basílica ¿Y usted ya había ido a la Basílica? Sí, fuimos hace unos años, como unos 8 años. ¿Llevan alguna intención particular para ahorita que vayamos? Nomás pedirle a la Virgencita por salud, por su abuelito. Amén, amén. Ah, gracias, Sí, por su gracias. abuelito. Gracias a Dios está mejorando. Y bendecido de estar aquí ¿Usted se con llama usted. cómo? Rodolfo Moreno. Rodolfo Moreno. ¿Y usted? Ana Becerra. Ana Becerra. Bueno, bienvenidos a la peregrinación. Aquí vamos a compartir una Ay, palabrita. sí, ¿cómo ve? Pues aquí andamos. Vamos a una peregrinación con Padre Marcos a la Ciudad de México a visitar a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Dios les bendiga y aquí estamos. Nos vemos pronto. Y un saludo para su familia. ¿Cómo es Un su saludo familia? a toda mi familia. Los quiero mucho. Bueno, vamos a peregrinar aquí con los hermanos. No importa la edad, no importa la condición. Lo que importa es que tengamos ganas de ir a compartir un día con el Padre Marcos Galvis, con los peregrinos. Bueno, aquí hay otros peregrinos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, padre, gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias a Dios.
a ustedes. Gracias. Por estar aquí. Bien, gracias a Dios. Bendecidos y contentos por esta oportunidad que Dios nos regala. Aquí una palabrita, un saludito. Me alegra que hayan venido, que nos hayan acompañado. ¿Cómo gracias, se siente? ¿Cómo padre. Se siente? Felices y contentos, agradecidos y bendecidos con Dios por esta oportunidad que nos permite llegar a vivir con usted y con todos los peregrinos. Gracias, Padre, de corazón. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Estamos amén, amén. Contentos por estar acá con usted. Sí, súper contentos de ir a ese viaje y pasar con usted todo este. Gracias, gracias. Mándele un saludo a la familia ahí que nos está escuchando. Muchos saludos a mis hijos, a mis hermanos. Los queremos mucho y los vamos a disfrutar este viaje. Gracias, gracias. Gracias a usted, Dios le bendiga, gracias. A México a visitar a la Virgen de Guadalupe en peregrinación junto con el padre Marcos Galvis. Nuestra Reina Santa, y estoy saliendo del aeropuerto de Newark, New Jersey, hacia la peregrinación guadalupana, México. Ya voy saliendo, ya estoy aquí preparándome con unos panecitos de estos, para el padre Marcos Galvis especialmente. Y nos vemos más tardito en México. Saludos, padre. Somos Manuel Casillas y Mónica Chávez. Estamos saliendo del aeropuerto Dallas en Virginia, Washington, directo a la peregrinación con el padre Marcos Galvis en México. Con destino a la peregrinación del padre Marcos Galvis. Saludos a todos. Que Dios bendiga al padre y a todos los hermanos con los que todos nos vamos los peregrinos. A encontrar. Que Dios los bendiga al padre y a Doris. A Doris. Buenos días, mis hermanos. Es Esther Rosariego saliendo desde aquí de Kentucky para la peregrinación con el padre Marcos a visitar a mamita María. Estamos bien contentos. Aquí estamos el grupo que vamos del Bronx, New York, mandándole este videito. Nos vemos pronto, si Dios quiere, en nuestra peregrinación a visitar a nuestra madre de Guadalupe. Lo veo más tarde. Bendiciones. Rosy García. Y Celili Cortinas. Vamos saliendo del aeropuerto de Oklahoma City rumbo a Houston. Y después vamos hacia la Ciudad de México. Vamos muy contentas, emocionadas, porque vamos a visitar a nuestra Madre Santísima. Buenos días, Padre Galvis. Estamos en BWI Baltimore, en camino a México para la peregrinación e ir a ver a nuestra Madre Guadalupe. Nos vemos pronto. Bye. Estamos viajando de Asheville, North Carolina, hacia México. Vamos a una peregrinación a la Basílica de Guadalupe con el Padre Marco Galvis. Fabián y Amalia. Vamos, ya estamos aquí en el avión, ya rumbo a en este caso a San Paul y de ahí a México. Vamos muy contentos en esta peregrinación. Bye. Aquí vamos de Denver, Colorado. Estamos muy emocionados de ir a visitar a nuestra madre. A compartir una peregrinación muy bella con el padre Marcos Galvis. Nos va a dar mucho gusto. Salimos ahorita de Monterrey a las 6 de la mañana. Bueno, aquí llegaron otros dos peregrinos. ¿Usted cómo se llama? Teresa González. ¿Y usted? J. Santos González. Bienvenido a la peregrinación. Miren, nos acompañan y ya estamos a punto de abordar el vuelo. ¿Cómo se sienten? Bendecidos de Dios y bien orgullosos de viajar con usted, que tuvimos la oportunidad, que venimos de Oxnard y pues ya nos tocó con usted. Ay, gracias. Y pues estamos bien contentos de tenerlo en nuestro corazón, porque desde que lo escuché, yo no lo he dejado. Gracias, gracias. ¿Y usted cómo se siente? Bien, bien, tranquilo, a gusto. ¿Preparado ya para viajar? Ya para viajar. ¿Algún saludo que quieran dar a la familia que nos está viendo? Pues gracias a mis hijas que me están cuidando, mis niñitos, para venir aquí con el grupo y especialmente con usted. Y pues que le echen ganas porque no es tan fácil. Está bien, bueno, bienvenido. Bueno, aquí llegó otra peregrina, pues esta llegó con pan, mire, pan de Portos, un pancito para el padre. ¿Cómo se llama usted? María Mota. Bienvenida, María. Muchas gracias. ¿Cómo se siente? Bendecida y
Excited. Contenta. ¿Primera vez que va a la Basílica? Sí, primera vez. Ah, bueno. ¿Algún saludo, algún familiar que quiera mandarle aquí? Pues allá tengo mis primos chilangos, pero no los voy a poder ver porque voy, obviamente, con el padre y peregrinación, pero no, pues voy a disfrutar. Pero un saludo. Un saludo a mis primos los chilangos. Que Dios le bendiga. Bueno, ya voy aquí con Arturo. Ya vamos camino al avión. Hemos saludado a los peregrinos. Ya nos acompañan alrededor de 21 de aquí de Los Ángeles. Y vamos más de 100 peregrinos a México. En el transcurso de estos videos, usted va a ir observando cómo nos va en la peregrinación para que usted se anime en las próximas peregrinaciones a acompañarnos un día con el padre Marcos Gálvez, aquí con Arturo, camino a México. Bueno, ya llegamos aquí, aquí está Doris, ya nos reunimos, estamos en México y aquí estamos reunidos. Y hoy vinieron, miren, hoy vinieron la mamá de Doris, vino Julian, vino Jordi, el ahijado y los hermanos de Doris. Aquí estamos con Arturo, vamos llegando a la peregrinación. Bueno, Doris, un saludito aquí a la gente y una motivación a las personas quienes todavía no han llegado o quienes están viendo los videos para que nos acompañen en las próximas peregrinaciones. Sí, claro que sí. Hola, queridos hermanos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo de mi parte a todos los peregrinos de nuestra peregrinación guadalupana aquí en México. Los estoy esperando. Ya casi está todo el grupo por aquí. Nos faltan pocos por llegar. Aquí los estamos esperando con los brazos abiertos. Y nuestros peregrinos de nuestra próxima peregrinación a Europa, que va a ser en este mes de junio, váyanse alistando porque ya pronto nos toca también irnos a Europa con el favor de Dios. Y los futuros que todavía no se han registrado, pero que tienen en su corazón las ganas y el deseo de acompañarnos en alguna de nuestras peregrinaciones, con gusto, ya saben que estoy para servirles. Llámenme al número de teléfono 818-599-4056 y con mucho gusto yo les proveo toda la información de nuestras futuras peregrinaciones. Primeramente, Dios. Dejen mensaje porque esta semana vamos a estar, dejen WhatsApp un mensaje porque vamos a estar peregrinando. Bueno, aquí también llegó Ana Rosario. Un saludito ahí a su familia. Hola, tiene mucho televidente en New Jersey, en especial uno que se llama José Luis García, lo quiere mucho y lo escuchamos todos los días. Gracias, gracias. ¿Cómo se siente? ¿Ya estamos en México? Está, oh sí, muy bien. Feliz de la vida estar aquí, porque tenía mucho deseo de conocerlo. Ay, gracias. Dios le bendiga y bienvenida. ¿Cómo le va? Bien. Un saludito. Mire, aquí estamos llegando y estamos grabando una vez. ¿Usted cómo se llama? Marta Rodríguez. Marta, ¿de dónde nos acompaña? Desde Orange, New Jersey. Ah, bueno, bienvenida Marta y gracias por acompañarnos. ¿Hace gracias. Mucho llegó? Sí, hace casi una hora. Ah, bueno, ya vamos llegando todo poco sí. a poco. ¿Cómo le va? Muy bien. Saludito. Un otro saludo. Peregrino más, ¿llegó? Sí. ¿Cómo desde se llama Chicago, usted? Marco Ruiz. Tocayo, Marco Ruiz. Sí. Bienvenido, ¿cómo se siente? Muy bien. ¿Preparado? Gracias a Dios. Padre. Un saludo a su familia ahí que nos está escuchando. Sí, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres que se quedaron allá en Chicago. Un saludo. Aquí estoy con el padre Marcos Gálvez. Es un gusto conocerlo, padre. Gracias, gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, aquí ustedes pueden ver todos estos hermanos que están aquí. Son los peregrinos. Aquí están los peregrinos esperando. Venimos llegando de diferentes partes del mundo. Vienen llegando, mire, ahí están. Vienen llegando. Y ahorita nos vamos a montar a los buses para irnos. Dios le bendiga. Gracias. Muy bien. Eso, más de 100 peregrinos han llegado, gracias a Dios, de diferentes partes. Usted busca a su familiar ahí, aquí están los peregrinos quienes van llegando. Hola, Katherine y Sara, aquí estoy escuchando el audio. Quiero mandarle un saludo en este video a Katherine de Maryland.
que escucha la palabra de Dios, una niña de 12 años que escucha el evangelio con el papá y también está orando por mi abuelo. Que Dios le bendiga, Catherine. Gracias por sus oraciones y gracias por escuchar el evangelio. Dios le bendiga. Gracias. Hablan duro. Bueno, aquí estoy con dos peregrinas. Ella me decía, ¿qué era lo que me decía? Nosotros tenemos estudio de Biblia cada miércoles con mi familia. ¿Ven tú? Yo le pregunto que si ya me dice, fírmame la otra Biblia, ¿ya la leyó? Y me dice que sí. Esta segunda Biblia que él me firma, en New Jersey me firmó la que es la latinoamericana. Ajá. Esta es la de San Jerónimo. Yo traje la latinoamericana. ¿Sí? ¿Usted trajo la latinoamericana? Y está bien viejita porque la uso bastante. Eso. Está bien viejita. Bueno, los peregrinos con la Biblia. Y para dar el curso de Biblia lo escucho a él para saber cómo hablar de la Biblia con mi familia. Y están aprendiendo mucho, estamos aprendiendo mucho. Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Estamos muy felices porque tenía un hermano que se me está yendo a otra religión y ya está a punto de casarse por la Iglesia Católica. Y mi hijo también, mi nuera, le habla a usted diciéndole que quiere que usted la case. Ella está con esa idea. Mándele un saludo. Laura, le mando saludos. Aquí estoy con Padre Marcos y pidámosle a Dios que sea él o Padre Luis Toro que la case. Y hable con Doris, que ella es la que se encarga de la agenda. Ahí está Doris, a ver si se puede. Y si se puede, con mucho gusto. Ay, qué bueno. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Padre, que Dios lo bendiga. Amén. Mire. Y lo cuide y lo cubra la Virgen Santísima con su manto. Amén. Para que siempre siga dándonos esa fuerza que nos da. Usted nos da esa fuerza para hablar de la palabra. Amén. Gracias. Aquí otra peregrina, mire. Esta quiere que la firme, pero sí. Saluda a la gente aquí. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí con el Padre Marcos, que lo queremos mucho. Mire, otra peregrina que trajo la Biblia. Aquí las peregrinaciones son con Biblia y la de atrás también la está sacando, mire. Aquí está, ¿y usted sacó la Biblia? Mándeme aquí el saludo que usted me dijo, venga. Venga, ahorita la busca, venga niña. Mándeme el saludo aquí. Salúdeme aquí a la gente. Saludos a todos los de Virginia y yo tengo mi Biblia ya viejita, siempre la uso, todos los días la leo con mi hermana. Saludos mi hermana Irene. Es a lo otro de la peregrinación, sí. Y el regalo, yo no y me olvido. Y también me voy a ir a la peregrinación de Europa con el padre Marcos Galvi y el padre Luis Toro y le tengo un regalito al padre Marcos. A eso, se sube que no escampa, gracias. Sí. Gracias por acompañarme. Bueno, ya llegaron la mayoría de peregrinos y aquí están, vamos reuniéndonos aquí, de Estados Unidos, de aquí de México, hasta de Venezuela vinieron. Y nos estamos preparando para vivir esta experiencia de Dios en esta peregrinación. Aquí estamos en el aeropuerto y aquí estamos esperando que lleguen todos para irnos a los buses, montarnos en los buses y regresarnos al hotel. La experiencia de la peregrinación es que las personas puedan vivir un encuentro con Dios. Por eso en la peregrinación es necesario que se traiga la palabra de Dios. Ustedes han visto que la gente sacaron sus Biblias. Porque es con la Biblia que vamos a leer en los lugares marianos, en las iglesias, en los templos, la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que nos va a ir iluminando durante estos días. Bueno, agradecemos a todos los peregrinos que están aquí, y en este video les vamos a mostrar todo lo que hicimos en el primer día. Dios mediante, estaremos visitando el templo de la Virgen de Guadalupe, vamos a celebrar la Eucaristía, y usted lo va a ver a través de las redes sociales. Aquí estoy con don Manuel. Manuel está cumpliendo 65 años. Y ha venido a la peregrinación. Bueno, don Manuel, que Dios le bendiga a usted, que Dios bendiga a su familia y gracias por acompañarnos. Amén, gracias. Estamos aquí llegando a México. Bueno, aquí estamos más de 100 peregrinos, somos 115 peregrinos que con Doris nos vamos a acompañar a esta peregrinación. Vienen de diferentes partes de Estados Unidos y del mundo a compartir esta peregrinación. Nos alegra poder acompañarlos a todos ustedes. Usted lo va a poder ver desde su casa a través de las redes sociales. 1, 2, 3. ¡Eso! Vamos llamando ahora a los peregrinos. Ya pasaron los primeros. María, socorro, vamos allí. Agarran su maleta y la van llevando hasta allá. Vamos ahí llamando a los peregrinos. Enseguida, Carmen Alejo de Canadá y Silvana de Chicago.
¿Dónde están? ¿Dónde están? Un aplauso para ella. Bienvenida. Enseguida tenemos a María Hortensia y Alfonso de Chicago. Un aplauso para ellos. Bienvenidos. Agarren la maleta y vamos. Eso. Aniceta Robles y José Robles de Chicago. Eso. Sí. Para servirles. María Montoya y Cecilia de Chicago. Bienvenida, bienvenida. Bienvenidos a Xochimilco. Estamos llegando a Xochimilco, donde vamos a visitar. Una señora me trajo de Monterrey unos dulces bien sabrosos. Miren, conozcan las trajineras. Las trajineras donde vamos a pasear ahorita, donde vamos a visitar los diferentes lugares. Cada trajinera de Xochimilco tiene un nombre, mire, de mujer. Tiene un nombre bonito. Marcela, México, Ceci, Lupita. Bueno, yo no sé cómo se llamará usted, la jefa. Y estas trajineras están capacitadas para 20 personas más o menos. Y nosotros vamos a visitar los lugares aquí en México, visitando, compartiendo con las personas, y nos vamos a montar en las trajineras. Aquí están los peregrinos, venimos llegando. En este primer video usted va a ir observando las actividades que vamos a tener. Le damos gracias a Dios que nos permitió llegar aquí a Xochimilco y visitar esta hermosa ciudad, visitar México. Agradecemos a todos los mexicanos el cariño que han tenido para con nosotros. Durante los videos le vamos a ir diciendo dónde vamos a estar visitando, dónde vamos a tener la Eucaristía. Vamos a estar con los peregrinos en los lugares, ya están apartados los sitios, ya está apartado el hotel donde vamos a visitar, donde vamos a estar durante estos días. Bienvenidos a este video y bienvenidos a Xochimilco. Bueno, vamos a montarnos aquí a las trajineras, a los barcos. Estas trajineras, miren, aquí vamos a comer. Ay, esto está bueno. Aquí está como la comida. Miren el agua, miren las trajineras. Alrededor de 20 personas vamos a entrar aquí en estos barcos. Ya han pasado, ya que nos indiquen. ¿En cuándo subimos? Ahí. Siga, Julian, vamos. Vamos a montarnos aquí. Y miren, tan bonito. Esta se llama Beatriz. Vamos a montarnos en la trajinera de Beatriz. Aquí las personas le ayudan a uno a montar para que no se vaya a caer en el agua. Con cuidado. Pase adelante. Aquí tenemos los chicharrones. Vamos a comer, esto está emocionante. Aquí tenemos los chicharrones. Desinfectarte para lavarse las manos. Aquí tenemos terapico de gallo. Aquí tenemos ensalada de nopales. Ensalada de nopales. Salsa picante. Salsa picante. Salsa de guacamole, la otra. Salsa de guacamole. Queso. El queso. Vaya caminando también. El queso. El postre, que es amaranto. Amaranto se llama. Sigue el guacamole, luego queso, sigue el guacamole, el queso, y la salsa. Ahí estamos. Y allá están las tortillas. Sí, ahorita les ponemos las tortillas. Ahorita nos ponen, mire, allá están las tortillas. El plato fuerte es con el shot. Pollo rostizado. Con mole, arroz. Bueno, esto está bueno. Sigas hacia adelante para que puedan comer. Bueno, aquí nos vamos a sentar. Miren las sillitas bien bonitas también. Bien arregladitas. Viene de cabulla y de madera. Vamos a comer. Bueno, esta trajinera se mueve no con motor. Estas se mueven con una vara, miren. Una vara de unos 5 metros, 6 metros. ¿Cuánto mide la vara esa? 6 metros. Tenemos un pendiente de 6 metros del norte a sur. Va aumentando el nivel del agua. Y ahí vamos viendo que las trajineras necesitan varas de 6 metros. Hay un desnivel en la medida que vamos avanzando. ¿Cómo le llaman a la vara? Y miren para acá, amigo. Todo eso que viene ahí son peregrinos. Y todos los que están para acá son peregrinos. Ahí están los peregrinos montados en la barca. Y estas que están aquí también. Y si faltan peregrinos, los montamos en la otra barca. Aquí lo que hay son barcas para peregrinos. Bendito sea Dios. Gracias a Dios tenemos esa oportunidad de poder compartir. Y gracias a Dios tenemos este momento. Vamos a bendecir los alimentos. Ahorita nos los servirán, pero vamos a bendecirlos para que cuando nos sirvan, comamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Te damos gracias y te bendecimos, Señor, por estos alimentos. Te pedimos que derrame tu santa bendición sobre ellos y nos bendiga a cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen provecho para todos. Aquí tenemos los chicharrones, la tortilla, el guacamole, el queso y buen provecho. Ya arrancamos, miren. Nos vimos en la... ¿Ya se murió cómo se llama? Trajineras. ¿Las qué? Trajineras. Las trajineras, aquí en Xochimilco. Buen provecho. Aquí tenemos la comida de hoy. Miren, el almuerzo. Pollo rostrizado, frijoles, arroz, con queso, con un choque de ñapa. Con tocino, mire, para allá vamos, detrás de la barca, una detrás de la otra. Y buen provecho. Y lo que faltaba, mire, llegaron los mariachis. No se lo pierda. Vienen, están preparando ahorita para hacer unas canciones. Miren, y van al lado en la trajinera. Y aquí están los otros peregrinos. Allá van los peregrinos. Vamos visitando un día con el padre Marcos Galvis aquí en Xochimilco, México. Qué bonito, miren. Bueno, este es el primer día que nosotros tenemos aquí en México. Llegamos a un pueblo llamado Xochimilco y estamos visitando con los peregrinos. Miren, aquí tenemos alrededor de 7 barcas amarrados, los peregrinos sentados, están comiendo, terminando su comida, están compartiendo en medio de los cantos, en medio del agua. Y estamos aquí en un lugar llamado Xochimilco. Y lo que las personas van andando se llaman trajineras, donde se montan las personas y comen y pueden compartir. Este es nuestro primer día, vamos llegando, hemos hecho el Santo Rosario, hemos hecho la oración, hemos compartido la bienvenida aquí. Miren, aquí está, Peregrinación Guadalupana, con el padre Marcos Galvis. Estamos aquí en Beatriz. Cada barca de esta, cada trajinera tiene un nombre de mujer. Y en medio de este ambiente, en medio de esta naturaleza, ojalá algún día podamos venir a peregrinar a México y usted pueda participar de estas actividades que estamos teniendo. Los que ya han venido, pues bendito sea Dios. Y los hermanos mexicanos, desde aquí les mandamos un saludo. Estos hermanos muy contentos, muy felices. El primer día de la peregrinación, ya está oscureciendo, ya está atardeciendo. Ahorita vamos camino al hotel. Estos videos van a estar saliendo durante todos estos días. Después de este video vamos a tener una homilía de la Santa Misa. Vamos a escuchar la homilía de la Santa Misa del día de hoy. Y después de la homilía de Santa Misa, vamos a escuchar el Evangelio del Día con el padre Marcos Galvis. Toda esta semana va a ser de peregrinación para que usted pueda vivir y escuchar estos momentos. Y bueno, mañana será el gran día que vamos a visitar la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Hoy es lunes 8, mañana martes 9 estaremos en el Distrito Federal, en México, en la capital, y vamos a visitar el santuario. Todos estos videos tendrán momentos y lugares precisos. Les estaré avisando dónde vamos a estar, dónde vamos a compartir, para que usted pueda saber qué lugares visitamos. Hoy nos tocó Xochimilco, mañana estaremos en la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Que el Dios del cielo, a quien sirvo como sacerdote, derrame su santa bendición sobre usted y les acompañe en casa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con la homilía y después vamos a escuchar el Evangelio del Día con el padre Marcos Galvis. Un día con el padre Marcos Galvis desde México. Bienvenidos a estos videos.